Hola, espero estén muy bien todos. Y bueno, pues primero que nada quiero pedir una disculpa por las personas que estaban viendo el en vivo. En la entrevista con el profe Labastida, la verdad es que no fue un tema mío. La aplicación nos dio un tiempo nada más de 1 hora y ya habíamos pasado la hora, entonces nos desconectó en automático. Y bueno, esa es la primera. La segunda, pues tengo una buena noticia. Bueno, serían dos. Para el Estado de México hay un lugar que se llama San Mateo. Ahí va a haber una expo con el club de Omega Roster. Va a estar pues a puertas abiertas. Va a ser el 24 de agosto, si no mal recuerdo. Voy a subir la imagen para los que pues les quede cerca, si pues todos están invitados. La otra en el mes de noviembre, igual por el Country Club, que también es por parte de Omega Roster, y va a haber una expo. Más bien se recuperó esa sede que era hacer expos en la Facultad de Medicina de Zootecnista Veterinaria de la UNAM, literalmente cerca de Metro Copilco. Pues para los que no sepan, por ahí está rectoría más bien la Facultad de Veterinaria. Antes se hacían ahí las expos y es donde yo mencionaba con el médico Mauricio. Hace unos ayeres, se hacían esas expos en pasillo y el buen Omega Roster, el buen Manny, recuperó esa sede con el apoyo del doctor Néstor Ledesma, que le mando un saludazo. La verdad es que es una gran persona. Tengo el gusto de haberlo entrevistado en Tláhuac. Entonces, pues la verdad es que el doctor, pues, es una gran persona y bueno, él ayudó a que se retomara estas expos, ¿no? La verdad es que el doctor es profesor, da clases ahí en la UNAM y en varias ramas, ¿no? Y eso ya nada más hace falta por definir la fecha, pero ya prácticamente ya está todo bien establecido ya formalmente. Ya nada más es ajustar las fechas y bueno, ya lo subimos toda esta información en mi página y aparte en el perfil de Omega Roster, que él es el presidente, digamos, del proyecto, pero de la Ciudad de México, y sería como el vicepresidente, tesorero o algo así del proyecto Country Club, Country Club, ajá, pues a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues ahora sí que pues va resaltando muchas cosas que se va apoyando. Y bueno, aquí no queremos dar publicidad, no era por eso que estoy enfocando esto. Ahorita lo tengo aquí porque la verdad es que como ya está lloviendo, lo tengo ahí, eso es para que no se moje, ¿verdad? Y bueno, ¿se acuerdan que pues les había mostrado cómo va los avances, ¿no? Y bueno, ahorita me alcanzó para poner esta parte. Les decía, este va a ser su techo, pero a su vez es su piso de los de arriba. Acá abajo, bueno, ahorita me prestó el buen Roy esta jaula, pero bueno, teóricamente así va a quedar el cancel. Imagínense, miren, si este es de 50, cuánto espacio tenemos, ¿no? Y todo lo de enfrente. Todavía me falta poner unas tablas, pero estas dos tablas que están aquí enfrente son los separadores para la puerta. Entonces me falta poner uno por aquí y otro por acá arriba, y después ya hacemos las puertitas. Esa es la idea de estas tablas de aquí. Aparte que les sirve de refuerzo, ¿no? Estas tablitas de aquí, y todavía las estoy curando, por eso se ve así. Pues estos son los separadores, ¿no? Este es los barrotes que va a hacer la separación. Y como les digo, va desde abajo. Miren, desde abajo, así tal cual. Miren, así va a quedar la separación. Y hasta arriba, ¿no? Esa es la idea. Obviamente, todavía me falta mucho. Pero bueno, ahorita lo principal es que yo ya estoy cubriendo esta parte. A lo mejor me voy con la de abajo. Y bueno, así se quedaría del otro lado. Así, miren. Así. Y así, ¿no? Esta sería la parte de arriba. Esta es la parte del medio. Y esto con el fin de
que los animales pues no se cruzan de aquel lado. Ya si vemos que hay una especie de que se están peleando o algo, pues ya les ponemos mosquitero, pero pues eso lo de menos, es ya una cosa de nada, ¿no? Y acá al fondo pues va a quedar así hueco, porque los vamos a cubrir con tela gallinero, ¿no? Hay uno más pequeño, acabo de encontrar uno más pequeño, y pues vamos a poner, yo creo que de ese mosquitero que es más barato, porque esa de estar como en unos 20 y tantos pesos el metro, al del metálico hasta que es que en 200, entonces no, estamos muy caro, ¿no? Entonces vamos a poner el mosquitero así como este de acá, el de gallinero, como este, miren, como este de aquí, pero más cerrado. Y pues lo vamos a acercar todo alrededor. Y les decía, aquí en la parte de atrás vamos a poner uno a la mitad. Hagan de cuenta este, pero a la mitad, ahí atrás. Serían uno, dos de aquel lado. Acá arriba vamos a ocupar uno enfrente y uno a la atrás. Serían cuatro. Y ya los laterales pues son tablitas pequeñas. Y un alma acá. Acá le vamos a poner otra alma, que sería como este, miren. Esta la estoy usando de alma, ¿para qué? Para que tengan mejor apoyo en las piernas y a su vez en las mismas tablitas. Ahí tenemos un clavado y acá en frente igual. Y pues aquí en las uniones estas pues les vamos a echar silicón para que quede mejor, ¿no? Ese es el avance que tenemos. Les digo, ya tengo las tablitas que me van sobrando, pues con esas mismas se van a hacer las puertitas. Les digo, aquí va a ir una puerta, y bueno, así igual en medio, y hasta arriba otra, ¿no? Abajo, de este lado, en este hueco, desde allá, allá, hasta acá, es un cancel, entonces la puerta quedaría aquí. Les digo, allá está un alma, si se dan cuenta, así va a quedar, como este, miren. Esta alma va a servir para el apoyo de atrás, pero no va a ir la pata como esa. Esta es porque ahí vamos a sentar, a lo mejor le vamos a poner unas llantitas o algo para poderlo mover cuando tengamos que hacer limpieza. Aquí, si se dan cuenta, no le metí pata, y así va a ser igual en este de allá, no tiene patita. La de allá atrás no va a llevar pata, solo estos tres porque son los refuerzos del medio para el peso. Y aquí igual no tenemos patas, si se dan cuenta, nada más las orillas. Allá atrás nos falta un alma para pues ahora sí que terminar el proyecto, ¿no? Cada vez va quedando mejor, me está gustando. Conforme voy avanzando, pues voy viendo qué cosas me va mejorando, qué necesito mejorar y qué necesito perfeccionar. Las mismas tablillas, les digo, los voy a ocupar para las puertas. Miren, ahí las tengo, por lo mismo, ¿no? Ahorita las tengo así, y este sí lo acuesto. Permítanme un segundito. Ah, pero con esta ya no puedo. Bueno, esa es la idea. La otra buena noticia es de que el pollito que estábamos vendiendo, el verdoso, hermoso, pues ya tiene dueño, ¿no? Y pues me da mucho gusto que mi amigo le haya gustado. Y pues se lo vamos a pasar, porque les digo, ahora sí que para mí es un orgullo y un honor que mi amigo le esté gustando mi proyecto, y pues eso es lo que quiero difundir. Bueno, esas son las novedades, ¿no? Bueno, pues aquí pues ustedes ya saben, ¿no? Como ya los tengo separados, ahorita no lo he pegado porque estamos curando, se me olvidó mencionarles eso, estamos curando las maderas. Les digo, para que no se les hinche, yo les sugiero que consigan aceite quemado. Y el aceite quemado pues lo van a untar. Si se dan cuenta, aquí pues se ve húmedo. Miren, es por el aceite. Ya lo, antes de ponerlo, yo les doy un baño, que absorban todo el aceite que se pueda. Tienden a pandearse porque se hincha por el mismo aceite. Pero eso me sirve porque cuando llueve pues repele el agua. Entonces, esta es una forma de prevenir que se hinche la madera, se tuerza y a su vez pues se deforme el proyecto, ¿no? La jaula. Les digo, después les doy otras dos pasadas. Obviamente la segunda todavía absorbe aceite, y aquí pues vamos a mostrarles. Mira, aquí sí tengo aceite. Hay unas que ya no me alcanzó. Por ejemplo, aquí ya no me alcanzó a echar el aceite. Y la cara de aquel lado, y aquí miren, aquí se le eché, porque en estas grietas son las principales que se les debe de curar.
porque por aquí se filtra el agua, y una vez que se filtra el agua, por ahí se meten los, se hincha, ¿no? Entonces tiende a escurrir. Entonces aquí también, cuando lo resane, tengo que resanar esta grieta para que no se metan ahí los crucos, que va a estar así abierto, pero esas chingaderas por todos lados, que nunca he tenido, pero más vale, ¿no? Les digo, son cositas que se van mejorando, y esa es la idea, ¿no? Ir perfeccionando la gallera. ¿Qué más les digo? Bueno, la idea es que se va a quedar como este ejemplar, miren, así, tal cual, ¿no? Imagínenselo ya sin la jaula, pues todo ese espacio es para él, y pues va a estar cubierto por la tela mosquitera, la de gallinero, y luego la mosquitera, que es la de esa verde, para prevenir que, pues ahora sí, pajarillos y todo eso se acerquen a tomar su agua y su comida, ¿no? Que es donde infectan usualmente a los animales, ¿no? Con los parásitos y con los virus y todo eso que tienen los animales, pues libres, ¿no? Silvestres. Y bueno, ¿qué más les quería mencionar? Bueno, pues acá mi muchacha, vamos a ver si se nos hace la fortuna de hacerle una cruza, porque pues ya va para 5 añitos y nunca he sido mamá, y yo no lo hago con negocio, yo lo hago porque pues ahora sí que es su instinto, su naturaleza. Cuando se acordarán del bombón ping pong, el perrito, ¿no? Pues se me puso muy triste, estuvo como 20 días deprimida, porque pues yo creo que lo veía como su hijo, ¿no? Lo adoptó y pues quiero que por lo menos una montada rápida, si pegó, qué bueno, y si no, pues ya ni modos. Si me salen 4 perritos, pues ya buscaremos dueños de 2, porque uno pues se va con la dueña del perro, que esperemos que sí se haga, y uno pues nos lo vamos a quedar nosotros, un machito, y vamos a esterilizar a ella y a la mamá, a la abuela, ¿no? O a la mamá en este caso. Y bueno, aquí el canijo pues ya se los había mostrado, y miren este canijo cómo va. Este canijo cada vez va más, pero este cabrón está muy despierto, tiene un apetito de grandeza muy 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 grande, porque se está poniendo desde pollito tenía mucha casta, y pues ya vieron cómo dejó al Nike, ¿no? Miren, este es el famoso Nike, se llama Nike por la cresta, miren cómo la dejó como palomita su cresta, casi me lo mata, y pues es por el estrés también, ¿no? Es muy dominante el cabrón, ya se pelea con las gallinas, y bueno, ya quiere pisar a las gallinas, como no se deja, pues les pega el cabrón. El buen jicote, está bien bonito este color, perdónenme, ya me dio hipo. Me gusta mucho este pollito, vamos a ver qué tal pinta. Y bueno, el Nike, pues ya saben, también ya tiene dueño. Y estas canijas, miren, qué bonitas están. Bájate tú. Es que estas, como las tengo juntas a todas las gallinas, se pegan entre ellas, ¿no? Y bueno, miren, esta es la que llevamos, que me gusta mucho. Esta también ya tiene dueño. Esta cabrona le vamos a echar al pollito que nació Blue. Son medios hermanos por parte de mamá, no son hermanos directos. Entonces esta es la que vamos a trabajar, que es la que llevamos a la expo y que la que nos mencionaba Don Hugo en la calificación que se debe de hacer. Y bueno, ¿qué se busca, no? Esta es la otra que llevamos, les digo, pero nada más que a esta pues no la tomaron en cuenta, pero el fenotipo me gusta mucho, miren, su alita bien recortadita, bien paradita, el abanico. Aquí miren cómo se muestra, bien bonito. Y esta es la que le vamos a echar al Gasparín para trabajar los leucísticos, para sacar el opal, a ver qué tal. A ver si se ponen la ojuela. Y pues esta es la que vamos a trabajar al que se parece al abuelo. Miren, esta. Ay, cabrona. Perdón, es que no la puedo pausar. Miren, esta es la que vamos a echarle al que abueleó. Esta es la de piel negra. Esta es la mamá nodriza de los 3 pollos. Y es media hermana, igual, por parte de mamá. Esa es la mamá de casi de todas. Menos de la leucística. Y de, pues de hecho, de los pollos leucísticos tampoco. Lo que es el Nike y la otra pollita tampoco es mamá de esta. Pero de ahí en fuera todo, casi toda la gallera es
hija de esta cabrona, de la famosa pingüina. Y bueno, pues era lo que les quería mostrar. Ahorita les subo las imágenes. Y ahora sí, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.